La tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Qué gusto que me acompañe en esta noche de jueves, ya noche de jueves 27 de octubre del 2022, último jueves de este mes. Espero esté pasando una excelente noche en compañía de toda su familia, en compañía de sus seres queridos, que ya esté disfrutando de ese colchón, de ese sillón, de esa mesa en compañía de su familia. Si está cenando, muy buen provecho. Gracias por permitirme entrar hasta su hogar para llevarle la información más importante que se ha generado en las últimas horas aquí en Celaya y la región. Y como cada noche, le doy la bienvenida a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez y ya lo sabe, la información no descansa y nosotros tampoco. Este es el resumen informativo. Sin regulación, sin seguridad y alrededor de instituciones educativas, así operaba un terreno donde jóvenes acudían a consumir bebidas alcohólicas. Le llamaban la base. Exhorta director de fiscalización reportar establecimientos de venta de alcohol cerca de escuelas. Reconocen solo 53 calles autorizadas para colocar pasos controlados. Recauda municipio celayense más de 300,000 pesos por multas de carácter medioambiental. Además, señalan regidores y síndicos que cumplen con funciones, aun y cuando las comisiones son virtuales. Pues esa es parte de la información que le estaré presentando a partir de este momento. Comenzamos con las noticias y a su disposición nuestra línea telefónica de WhatsApp y de Telegram. 461-172-7436 está apareciendo en su pantalla para que, ya lo sabe, tengamos esa comunicación estrecha entre usted y yo a través de este aparato telefónico. Usted me puede mandar su foto, su video, su nota de voz o su texto con la felicitación, el comentario, la queja, pero sobre todo mándenos su denuncia ciudadana, que para nosotros es muy, pero muy, muy importante el darle el seguimiento correspondiente para exponerla en estas pantallas y que las autoridades, si no sabían o no querían hacerse de su conocimiento, aquí se lo vamos a presentar para que ahora sí no digan que no les dijimos, que no digan que no se denunció oportunamente ante esta casa editora. Así que ahí la línea telefónica de WhatsApp y de Telegram para estar en contacto esta noche. También podemos estar en contacto a través de la línea telefónica, el 461-688-3758. Márquenos, Viridiana Serrano, nuestra editora en jefe, y también está ahí al pendiente de nuestro teléfono para contestarle, tomar nota de sus comentarios y hacérmelos llegar para yo leerlo en cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche. Son las 9:07. Vamos a arrancar con las noticias. Yo le pregunto, ¿tiene hijos que están estudiando la prepa o la universidad? Si su respuesta es sí, le hago otra pregunta. ¿Sabe dónde están cuando salen de clase? ¿Sabe a dónde frecuenta su hijo o su hija al salir de clase? Le pregunto esto porque nos llegó aquí a la mesa de redacción de Noticieros Expresa TV una denuncia ciudadana de vecinos de la colonia Foviste, donde señalaban que se apreciaban y se preocupaban con jovencitos, estudiantes de esta institución que está a un costado o que forma parte de la colonia Foviste, estos jóvenes estudiantes principalmente del Tecnológico de Celaya, y nos reportaban que se preocupaban porque durante varias semanas vieron a varios de ellos sumamente alcoholizados. Sí, alcoholizados. Y bueno, en un costado del Tecnológico también está una preparatoria. Y esta denuncia nos llegó y también nos señalaron las propias autoridades sobre el desmantelamiento de un lugar que estaba operando de manera clandestina. De manera clandestina, los jóvenes acudían a este lugar, un terreno cualquiera, con una simple carpa, y a cambio de 10 pesos podían ingresar a consumir bebidas alcohólicas. Y como se lo decía, sin permiso, sin revisión, sin seguridad. Así estaba operando un lugar que era conocido en el bajo mundo de los estudiantes como la base. Con esto arrancamos la tercera emisión.
Esta es la imagen del clandestinaje y la falta de supervisión de padres de familia y autoridades. Se trata de un lugar conocido entre los jóvenes como La Base, ubicado en la colonia Fobiste, entre los dos campus del Tecnológico de Celaya y a unos metros del DIF municipal. Como se aprecia en las imágenes, se trata de un terreno adaptado con una carpa y unas sillas improvisadas, donde decenas de jóvenes, principalmente estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya, acudían de manera frecuente a ingerir bebidas alcohólicas. Una denuncia realizada a este medio de comunicación se pudo establecer el modus operandi, donde decenas de jóvenes participaban diariamente en el lugar. De acuerdo con lo relatado, el presunto dueño del terreno, a cambio de 10 pesos, les permitía la entrada para ingerir las bebidas alcohólicas que él mismo vendía. Incluso señalan que también a cambio de un descorche, los jóvenes podían ingresar con botellas de alcohol. Tras el pago, los jóvenes eran marcados con un sello, el de La Base CP. Sin permisos, sin regulación, sin horarios, sin seguridad, pero a la vista de todos los estudiantes. Así operaba este lugar que funcionaba hasta hace unos días en la colonia Fobiste, pues incluso existen perfiles en redes sociales que dan cuenta del sitio. Sin embargo, para acceder a ella se tiene que ser un cliente VIP, pues tras un operativo por parte de elementos de seguridad pública municipal y fiscalización, le pusieron un alto a La Base. Sin embargo, al no tratarse de un establecimiento, sino de una propiedad privada, queda latente que la historia se pueda volver a repetir. El alcohol y la falta de supervisión hizo de este lugar una zona de alto riesgo para los estudiantes que ahí acudían, pues dentro de las denuncias destacan que tanto hombres como mujeres salían del lugar altamente alcoholizados y que presuntamente llegaron a existir excesos de índole sexual en su interior. Por su parte, autoridades municipales, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señalaron que este tipo de operativos para desarticular lugares clandestinos de venta y consumo de alcohol continuarán en la ciudad. En ese sentido, nosotros estamos focalizando y atendiendo todos aquellos espacios que ni siquiera cuentan con un permiso por parte del gobierno del estado de comercio. Pero lo más importante, que es lo que se comercia, que son contenidos de alcohol. Entonces nosotros aplicamos la norma, aplicamos la ley, en algunos casos multamos, clausuramos, decomisamos. Fue el caso aquí, otro que tuvimos hace pocos días también en la comunidad de Roque, donde un evento donde ya existía esta música. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que esos espacios de convivencia sean seguros, que cuente con la normatividad, que cuente con los servicios necesarios, que las y los jovencitos mayores de 18 años que asistan a esos lugares, que tienen venta autorizada de consumo de algún tipo de bebida, de contenido de alcohol, cuente con los servicios y sean espacios seguros de convivencia como tenemos el dispositivo. Por lo que se hace un llamado a los padres de familia a estar atentos y en comunicación de manera constante con sus hijos y evitar que acudan a lugares que pueden poner en riesgo su salud e incluso su vida. Para Noticieros Expresa TV, Víctor Gómez. Pues ahí las imágenes que nos hicieron llegar aquí a la redacción de Noticieros Expresa TV, estas imágenes que dan cuenta pues de las condiciones del lugar. Y mire, aquí no estamos dando pues golpes de santos, ¿no? Sabemos que pues sí, los jóvenes ya son mayores de edad, algunos de ellos, aunque también existía el riesgo de que en este lugar entraran menores de edad, pues al no ser un lugar regulado, pues se permitía pues la entrada a cualquier joven a cambio de 10 pesos. Y le digo, no nos damos baños de santos ni nos persignamos por este tipo de situaciones. Los jóvenes tienen la libertad de salir a divertirse, pero tienen que hacerlo con responsabilidad y en lugares que no pongan en riesgo su salud y su seguridad. Eso es importante. Y además, en lugares que no estén cercanos a una institución educativa, de acuerdo a lo que marca la regla, de acuerdo a lo que marca la norma. Así que el llamado pues es justamente a los padres de familia, principalmente a los jóvenes que nos están viendo, pues
que vayan a lugares debidamente establecidos, que vayan a divertirse en lugares en los que al menos esté garantizada su seguridad, en el que esté garantizada que la cerveza, que lo que uno está consumiendo, pues está debidamente regulado y supervisado por las autoridades y no en este clandestinaje. Y digo, no será el primero ni el último lugar que exista en nuestra ciudad bajo estas condiciones, pero aquí el llamado es a las autoridades, a los padres de familia y a los jóvenes, porque este lugar estaba en el centro donde se encuentran dos instituciones o dos campus de una institución muy prestigiada en nuestra ciudad, y a un costado de una de estas instituciones también está una preparatoria. Así que ahí el llamado principalmente a los padres de familia. Y este llamado también lo hace el área de fiscalización, porque como lo comentábamos en la nota, pues esta desarticulación de este lugar, que incluso usted veía en las imágenes, ya hasta tenía una mesa de billar, incluso de acuerdo a las denuncias, hasta un caballo adentro de este lugar había que llegó incluso a morder a alguno de estos estudiantes con ese riesgo dentro de este clandestinaje, pues fiscalización hace este llamado a los ciudadanos, a los padres de familia, a los vecinos de estas escuelas, a que estén muy atentos, y en caso de ver, de darse cuenta de que muy cerca de una escuela hay venta de alcohol, hagan la denuncia correspondiente, porque hay una circunferencia, hay un diámetro donde pues no debe de haber este tipo de lugares de venta de alcohol para los jóvenes, ni para jóvenes ni para adultos. Esto, pues justamente para evitar la tentación de estar cerca de una escuela. Así lo dijo el director de fiscalización. Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas no pueden estar instalados a menos de 50 metros de escuelas y centros educativos, por lo que de existir alguno, se encuentra trabajando fuera de orden y debe ser clausurado. Así lo comentó el director de fiscalización, Salvador Martínez Abud, quien resaltó que la denuncia ciudadana de estos lugares es muy importante para evitar que continúen trabajando y sean un riesgo para la comunidad educativa. El personal de la dirección de aquí de fiscalización tiene encomendada una tarea en específico, que es verificar precisamente las escuelas para detectar que el comercio en vía pública se haga de manera correcta, y a su vez que los establecimientos que están a los alrededores de las escuelas, llámense tienditas de abarrotes o algo por el estilo, pues no tengan la venta de alcohol, y si la tuviesen, pues actuar en consecuencia. Que precisamente necesitamos que la ciudadanía, si sabe o si se percata o si sospecha, pues nos apoye con la denuncia o la llamada que nos pueda alertar para dirigir los esfuerzos y verificar que no se dé esa situación. Aquí lo que siempre se ha dicho es privilegiar la seguridad. En este caso en particular del que estamos platicando, pues es privilegiar la seguridad de los propios estudiantes y también de los maestros y también de las autoridades educativas y de todo el mundo. El director de fiscalización señaló que parte de la responsabilidad del personal de esta dependencia es verificar que los establecimientos que están a los alrededores de las escuelas no tengan venta de bebidas alcohólicas, y si la tuvieran, actuar en consecuencia, es decir, proceder con la clausura y aplicar las sanciones correspondientes, que pueden ir desde los 5,000 a los 20,000 pesos. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Pues ahí la información de mi compañero Roberto Lira, estas declaraciones que da el director de fiscalización, y reitero, tiene usted que tener estrecha comunicación con sus hijos, comente, platique con ellos de los riesgos que corren al asistir a este tipo de lugares que están en el clandestinaje, que no están regulados, platique con ellos sobre los riesgos que esto les puede implicar a su salud, pero también a su vida. Hay la información y, por supuesto, la opinión más importante es la de usted. Vamos a cambiar de tema, ya que estamos hablando de permisos. Ponga mucha atención, porque solamente son 53 las calles que tienen permiso por parte de las autoridades para colocar sus rejas, para haber cerrado el paso de automóviles y de transeúntes. Como se dice, que tengan el paso controlado hacia el acceso a estas calles. Solamente son 53 las calles permitidas por las autoridades. Las demás
Las demás aún no cumplen con lo que está marcando la ley, lo que está marcando las autoridades. Un reporte de mi compañero Ricardo Cárdenas. Hace 2 años que la Dirección de Desarrollo Urbano definió un nuevo reglamento para normar los pasos controlados en la ciudad, como rejas, tambos, plumas, casetas de vigilancia, postes con cadenas, entre otros. Pero el proceso es lento y podrían tomarse la determinación de proceder con el retiro de aquellas que no cumplieron, porque si bien varias están amparadas ante un juzgado, al final en realidad impera el derecho de libre tránsito, destacó Osvaldo Rodríguez Castañeda, director de Desarrollo Urbano en Celaya. Aquí es el proceso, ¿no? Nosotros tenemos ingresadas 193 solicitudes. Sí, ya dentro de ese proceso se van a las demás direcciones que seguiría siendo la Dirección de Desarrollo Social para conformar el número de colonos que quieren este acceso controlado. Entonces, por ahí se va desprendiendo. Nosotros tenemos ahorita registrados 193. Se rechazan, recordemos que esta disposición es para el último caso de la otorga del permiso. Si no cumplen, como lo hemos recordado, primero con la traza, que sea una vialidad principal, una vialidad colectora, una vialidad donde el uso sea cotidiano e importante, no se autoriza. Según datos aportados por la Dirección de Desarrollo Urbano, en la actualidad solo hay 53 permisos de accesos controlados que recibieron el visto bueno de las dependencias de servicios municipales, Protección Civil, Policía, Tránsito y Vialidad y Desarrollo Social, además de 193 solicitudes de morfología de traza. Solo se recibieron 3 solicitudes en trámites y otras 5 solicitudes de morfología de trazo sin seguimiento. Además, se tienen 56 actas de inspección de calles con acceso controlado, pero en total se establece que son 489 accesos controlados en 50 colonias de la ciudad. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Un fenómeno que todavía hasta este momento continúa en nuestra ciudad. Ya varios ciudadanos nos hemos hecho a la idea de visitar colonias como Arboledas, como Jardines, y darnos cuenta de que la movilidad pues ya no es la misma que hace 10 años atrás, justamente por la colocación de estas rejas, donde solamente 53 están en regla, las otras están en trámite y otras más, pues de acuerdo con las autoridades, están fuera de la ley. Ahí la información, la opinión más importante es la de usted. Y en más temas que tienen que ver con el municipio de Celaya, ponga mucha atención porque de acuerdo con los regidores o de acuerdo con palabras del secretario del ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, cada uno de los regidores está cumpliendo con su chamba, está cumpliendo con sus funciones dentro de las comisiones que les toca pues trabajar. Recordemos que dentro del ayuntamiento cada regiduría o cada regidor y cada síndico pertenece a una o varias comisiones y estas comisiones analizan temas municipales. Algunas de ellas se llevan a cabo ya de manera presencial, otras más se llevan a cabo de forma virtual, pero de una u otra manera, los encargados de cada una de estas comisiones están trabajando dentro de sus funciones. Así lo dijo el secretario del ayuntamiento. Una costumbre que dejó la pandemia del coronavirus es realizar las reuniones virtuales, tal y como lo hacen los regidores y síndicos del ayuntamiento de Celaya, quienes pueden ausentarse de manera presencial y cumplir con sus funciones sin importar el lugar donde se encuentren, porque al final no dejan de estar al pendiente de las comisiones y sesiones de ayuntamiento, según expuso Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya. El reglamento aquí en el municipio establece también la modalidad virtual para que las comisiones y las propias sesiones de ayuntamiento se desahoguen a través de las herramientas tecnológicas que conocemos, ¿no? En ese sentido, comentarte que los ediles han estado atendiendo funciones edilicias, sus compromisos en comisiones y en las propias sesiones de ayuntamiento,
de manera plena a través de alguna de estas modalidades, ya sea la presencial o puede ser también en la modalidad virtual. No hay absolutamente ningún impedimento para que las comisiones de motu propio de los presidentes de la comisión elijan cualquiera de estas dos modalidades. Claro ejemplo de esta falta de presencialidad y solo realizar funciones de manera virtual es de la regidora Raquel Trejo Granados, del PAN, quien preside la Comisión de Obras, y cuando se realizó la cuarta modificación del Programa General de Obras, estaba en Detroit, Estados Unidos. O Eloísa Cholico Torres, de Morena, quien en un año de administración lleva 4 viajes de vacaciones a los Estados Unidos y recientemente en Europa, y solo dice presente vía Internet. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Una chamba de esas, ¿no lo cree? Pues a la distancia digo presente y yo sigo en mis vacaciones. ¿Quién más? ¿Quién quisiera una chamba de esas? Ojalá y hubiera un poquito más de seriedad por parte de nuestros regidores, regidoras en este caso, que pongan el ejemplo, que diga, está bien que uno se puede ir de vacaciones, pero 4 veces en un año y estar a la distancia y medio conectarse y decir presente con cámara apagada y así, en la virtualidad, aprovechar. Digo, no estoy en contra de la tecnología, estoy a favor en el uso de la tecnología, nos favorece enormemente. Usted me está viendo seguramente a través de su celular, a través de su tablet, gracias a la tecnología, gracias a la virtualidad. Pero cuando esta virtualidad se desvirtúa, valga la redundancia o valga la comparación, pues bueno, ahí es la parte negativa. Ojalá y pues el alcalde pues les pueda dar un pequeño jaloncito de orejas a los regidores y decir, bueno, si van a estar en modalidad virtual, con cámara prendida y en todo momento prestando atención, como lo hacemos algunos maestros ahora con las clases en línea, cámara prendida y estar atentos, porque qué fácil, digo presente, apago mi cámara y me olvido de la sesión. Así que ahí la información de mi compañero Ricardo Cárdenas y la opinión más importante, repito, como lo he dicho esta noche ya varias veces, es la de usted. Y quiero que vea las siguientes imágenes, fueron captadas hace un par de horas, literal, y es que corresponden al arribo de 1,200 efectivos de la Sedena a los municipios de Celaya y Los Apaseos, es decir, a Paseo el Grande y a Paseo el Alto. Este arribo fue durante la tarde de este jueves. De acuerdo con un comunicado de la dependencia de la Sedena, estos más de 1,000 elementos pertenecen a diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, así como de la Guardia Nacional, los cuales fueron desplegados con el fin de coadyuvar con las actividades desarrolladas por las autoridades gubernamentales para abatir los índices de violencia en el estado. Estos efectivos reforzarán las tareas de seguridad pública en los municipios mencionados, Celaya, a Paseo el Grande y a Paseo el Alto, en coordinación con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas y con ello fortalecer las acciones interinstitucionales, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Estas imágenes que usted está viendo es de su llegada, del arribo, salieron de la 16ª zona militar con sede en Saravia, Villagrán, y entraron aquí a la ciudad por la avenida Constituyentes. Ahí está viendo parte de las imágenes que captamos hace un par de horas, alrededor de las 6:30, 7 de la noche, estaban arribando estos 1,200 elementos a la ciudad y se desplegaron hacia la parte oriente del municipio, donde algunos de ellos se quedaron aquí en Celaya y otros más se dirigieron hacia Los Apaseos. Por lo pronto, 1,200 más elementos llegan a nuestra ciudad. Ahí la información. Un saludo, por supuesto, a todos los militares que nos están viendo en la 16ª zona militar. Nuestro agradecimiento y nuestro respeto por esta labor que están haciendo en nuestro estado. Vamos a ir a la primera pausa de esta noche. Son las 9:28 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por sus denuncias ciudadanas. Tengo aquí una denuncia que me están haciendo de un establecimiento donde también los fines de semana acostumbran pues, a tomar bebidas embriagantes y quizás algún otro tipo de
de Nervante. Con todo gusto lo canalizamos a las autoridades correspondientes. Por acá también me escribe Ángeles Morales, dice: buenas noches, licenciado Gómez, saludos y bendiciones. Nada más para comentarle que las luces en la avenida 2 de Abril están encendidas todo el día. Gracias, Ángeles, con todo gusto lo canalizamos y hacemos el reportaje correspondiente. Por acá me dicen: buenas noches, licenciado Víctor, excelente programa, bendiciones a todos su equipo y su familia. Saludos atentamente la familia Calderón Bárcenas. Saludos a todos allá en casa de la familia Calderón Bárcenas. Por acá Conchita me escribe: buenas noches, Víctor. Perdóneme usted. Buenas noches, Víctor. Gracias a Dios no les pasó nada a todos estos jóvenes en ese establecimiento clandestino. Pero si algo hubiera pasado, primero culparían a las autoridades por no clausurar esos establecimientos. Pero creo que los primeros responsables son los mismos jóvenes y luego los padres. Por eso estamos acostumbrados a echar la culpa a las autoridades y eludir la nuestra. Bonita noche. Coincido con cada una de sus palabras, estimada Conchita. Afortunadamente no hubo ninguna situación que lamentar, pero si hubiese ocurrido, seguramente eso hubiese pasado. Primero la culpa de las autoridades, cuando la primera responsabilidad es la de los jóvenes, luego la de sus padres, y sí, la autoridad de manera paralela, él está revisando este tipo de lugares. Gerardo Vera dice: muy buenas noches, licenciado Víctor y maestro, sigan echándole muchas ganas y con lo que acaban de decir en Expresa Tu Voz, van para algo más grande en Expresa TV. Sobre la nota que acaba de decir que están cumpliendo los servidores del honorable ayuntamiento, es lo que dicen ellos y qué dice la ciudadanía. Usted ya está haciendo una gran deserción sobre la temática que ellos no lo ven porque para eso les pagan o por eso se cobra, dice por acá Gerardo Vera. Gracias, Gerardo. Juan Luis Frías dice: buenas noches, Víctor, es un problema las rejas, más te encierras, más llama la atención de los ladrones. Esperemos realmente el municipio se aplique y se llegue a un acuerdo favorable en ambas partes. Gracias, me dice por acá mi estimado Juan Luis Frías. Gracias, Juan Luis, qué gusto siempre leerte. José Mauricio Basurto: buenas noches, licenciado Víctor, yo creo que deberían de pagarles virtualmente y como dices, con la pandemia las clases fueron virtuales y los niños tenían que estar uniformados y con la pantalla abierta. Saludos y bendiciones. Gracias, José Mauricio Basurto, igualmente bendiciones también para ti y los tuyos. Otro más dicen: eso nos pasa por aceptar que los partidos políticos nos impongan a regidores por los cuales no votamos y funcionarios que no son de esta ciudad y solo ven al municipio como una pasarela y no tienen la vocación de servicio a la ciudadanía. Otro más me dice por acá: buenas noches, Víctor, saludos a Irapuato, al pendiente. Saludos a mis amigos freseros, gracias por también estarnos sintonizando hasta allá, hasta la tierra fresera, hasta la tierra de Irapuato. 9:31, momento de pausa. Vuelvo con más. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más noticias. Son las 9:35 minutos, tiempo del Centro de México. Mire, déjeme contarle que la Dirección de Medio Ambiente ha recaudado alrededor de 300,000 pesos en multas. Sí, como lo escucha, 300,000 pesos, más de 300,000 pesos, solamente por multas medioambientales. Los detalles nos los da Ricardo Cárdenas. Este 2022, la Dirección de Medio Ambiente ha recibido 707 reportes, con los cuales se han recaudado 354,435 pesos en el cobro de multas que han procedido. La regidora Blanca Elena González Zavala, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, informó que en la última sesión de la comisión se presentó el informe de las acciones de la Coordinación de Inspección de la Dirección de Medio Ambiente, en el que se dio a conocer que se realizaron 489 multas y se recaudaron 354,435 pesos, en su mayoría por denuncias hacia malos olores, maltrato animal y permisos de construcción. Fue la siguiente: sobre denuncia popular en el año 2021 se recibieron para trámites de denuncias 817 reportes y en este año 2022 con fecha 25 de octubre se han recibido 707 reportes, así como también se encuentran en sustanciados 707 procedimientos administrativos. En apertura y desahogo se encuentran 55 expedientes para revisar coordinadas de permisos expedidos por la dirección. Se han aplicado multas
se han aplicado 489 multas, esto se ha recaudado la cantidad de 354,435 pesos. Asimismo, 707 procedimientos administrativos se encuentran en sustanciación, 55 en apertura y desahogo para revisar condicionantes de permisos expedidos por la dirección. En cuanto a las actividades del área de inspección ambiental, derivó que 106 establecimientos nuevos se les invitó a realizar el trámite y obtención de los permisos ambientales municipales, mismos que ya se encuentran regularizados. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Bueno, pues importante la cantidad de dinero recaudada por estas multas en cuestión de medio ambiente. Y de medio ambiente hablemos de la salud, porque hoy inició la vacunación para los menores de 5 a 11 años de edad en varios municipios del estado de Guanajuato. Celaya fue uno de ellos y Samantha Barrera nos trae los detalles. Preparen el bracito, pues la vacunación COVID para niños de 5 a 11 años, segunda dosis Pfizer, llegó a Celaya. En el CAICES de Celaya Jiménez llegaron 6,200 dosis, se estarán aplicando hasta agotar existencia. La coordinadora de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 3, Guadalupe Campos Ríos, mencionó que es importante que los ciudadanos se sigan aplicando su vacuna para evitar una mayor propagación. El día de hoy iniciamos la vacunación de niños de 5 a 11 años contra la COVID y que son los niños que entre el mes de septiembre del 23 al 26 los vacunamos con la primera dosis, le vamos a dar seguimiento a su segunda dosis. Entonces todos los niños que iniciaron en estas fechas su esquema, vamos a concluirlo con su segunda dosis. Cabe mencionar que si llega un niño que tiene pendiente su primera dosis, también se le otorgará el servicio. Vamos a estar trabajando en los 8 municipios de la jurisdicción sanitaria, en lo que son solamente las cabeceras municipales, en Apaseo el Alto, el CAICES de Apaseo el Alto, CAICES de Apaseo el Grande. Aquí en Celaya tendremos trabajando solamente las 6 unidades de la mancha urbana, como Residencial Tecnológico, Emiliano Zapata, CAICES de Lagos, del Becerro, Progreso y CAICES Jiménez, estaremos ofertando aquí el servicio. Asimismo, Guadalupe Campos Ríos resaltó que es importante que los pequeños que acudan a aplicarse su segunda dosis tienen que tener constante hidratación antes y después de aplicarse la vacuna. El total de dosis que recibimos fue el 100% de estas primeras dosis que iniciamos en esa fecha, más un poco más para poder cubrir aquellas primeras que estuvieran pendientes. Tenemos un total de 6,200 dosis a aplicar durante estos días y solamente estaremos trabajando de lunes a viernes. Esto ahora sí que es hasta terminar la existencia, pero si está fluyendo de esta manera, yo creo que estamos trabajando de 2 a 3 días. Finalmente, la coordinadora de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 3, Guadalupe Campos Ríos, extiende la invitación para que cumplan con su esquema de vacunación completo. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Así que ya lo sabe, lleve a su hijo o a su hija, si tiene 5 o 11 años, de 5 a 11 años, a que le apliquen su primera o su segunda dosis según corresponda contra el COVID-19. Y ya que usted va a llevar a su hijo, aproveche usted y que le pongan a usted la vacuna contra la influenza. O si en casa tiene un adulto mayor, llévelo también para que le apliquen su vacuna contra la influenza. Hágalo ahorita que hay tiempo, hágalo ahorita que hay vacunas. No espere a que llegue la temporada invernal y que la gente se empiece a enfermar de influenza para que usted salga corriendo a aplicarse la vacuna y después tenga el problema de que ya no hay, o de que hay mucha fila, o de que la demanda ha sido pues exagerada en un corto tiempo y usted se queda sin la vacuna. Aproveche ahorita que hay tiempo, aproveche ahorita que no hay filas, aproveche que ahorita está la vacuna aquí en nuestro estado para que aplique, se la aplique tanto usted como su adulto mayor, o si tiene en casa alguna mujer embarazada, también que se la aplique. Es importante estar bien, bien de salud, estar con esos refuerzos contra la influenza. También Samantha Barrera nos da los detalles de esta vacunación. Continúa la vacunación intensiva contra la influenza para 80,000 personas, principalmente de los grupos más vulnerables, como son menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personal de salud, informó la coordinadora de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 3, Guadalupe Campos Ríos.
Bueno, como sabemos, tenemos conocimientos, iniciamos esa actividad a partir del 3 de octubre. Recibimos una primera remesa con un total de 80 mil dosis. Esta vacunación va enfocada a grupos blancos y grupos de riesgos. ¿Cuáles son los grupos de blancos? Van a ser todos nuestros niños de 6 a 59 meses, nuestros adultos mayores a partir de los 60 años y las embarazadas. Y los grupos de riesgo, personal de salud, aquellas personas que tengan de edad de 5 a 59 años con una comorbilidad o una enfermedad ya crónica, como puede ser una VIH, una diabetes mellitus, una insuficiencia renal, obesidad mórbida, una cardiopatía, todas estas personas que tienen alguna enfermedad ya crónica, les vamos a estar aplicando esta vacunación. Asimismo, Guadalupe Campos Ríos mencionó que si no se tiene la cartilla, sobre todo en los menores de edad, la clínica a la que asista le proporcionará un comprobante, pues es importante que se aplique la vacuna. El requisito, pues, que vengan con su cartilla de vacunación. Si no la tienen, no es ahora sí que un requisito que no les podamos ofertar el servicio. Es necesaria, pero si no la tienen, pues vénganse a vacunar. Esto es muy importante. Actualmente estamos por concluir la aplicación de la primera remesa y con próximas fechas de recibir la segunda remesa de vacunación contra la influenza. La vacuna de influenza es una vacuna que se establece como estacional. La iniciamos a aplicar a partir de octubre y concluir en marzo. Pero lo ideal y el objetivo de la Secretaría siempre es que esta vacuna se reciba durante los primeros 3 meses, a partir de octubre, para que cuando empiecen los fríos más fuertes, la gente ya esté inmunizada. Recordemos que yo me aplico la vacuna y tienen que pasar de 21 a 28 días para que se despierta la respuesta inmunológica. Finalmente, Guadalupe Campos Ríos, coordinadora de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 3, comentó que es importante aplicarse esta vacuna porque el virus va mutando año tras año y que es necesario que la población se vacune antes de comenzar el invierno, informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Así es, aproveche usted para ponerse esa vacuna. Mire, tan es así que mi compañera Samantha Barrera, usted la veía en las imágenes, la mandamos a hacer el reportaje y de paso, órale, que también le pongan la vacuna contra la influenza. Y sí, salió también vacunada nuestra estimada Samantha Barrera, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, gracias por la información. Vamos ahora hasta el municipio de Jaral del Progreso, porque ahí se llevó a cabo, clausuraron ya, un taller denominado de crianza positiva. Esto forma parte, pues, de estos proyectos de acercamiento con la población a través del DIF municipal y, por supuesto, de la presidencia municipal de Jaral del Progreso. Los detalles nos los da Priscila Razo. Con la presencia del presidente municipal, José González Ojeda, en las instalaciones de la empresa Bayer, se realizó la clausura del taller de crianza positiva que se imparte a través del DIF, otorgándoles a los participantes un reconocimiento. Además, de ofrecerles una feria de salud dental y mental por parte del personal del CAICES municipal y también la participación del personal de Planet Youth. En total participaron 11 empleados en este taller que inició desde el 1 de septiembre y concluyó el 17 de octubre y que tiene como finalidad el buscar el mejoramiento de la familia en base al desarrollo de habilidades parentales centrando en el trabajo en equipo, contexto buen tratante y la comunicación afectiva. Por su parte, la directora del DIF municipal, Arely Saray Ramírez Castillo, señaló que derivado de la pandemia, los ciudadanos sufrieron de muchos detalles emocionales. Sin embargo, desde la dependencia municipal hubo siempre el interés de apoyarlos en lo que se requería y con ello ayudar al fortalecimiento del tejido social en las familias jaralenses. En la Feria de Salud Dental y Mental se ofrecieron los servicios de pruebas de Papa Nicolau y la exploración de mama a las mujeres para las personas adultas, la detección de diabetes, hipertensión, obesidad, detención de VIH, entrega de cartillas de salud, orientación de salud mental y salud bucal. Finalmente, el presidente municipal, José González Ojeda, señaló que la prevención es la mejor medicina de todas las enfermedades, existiendo siempre una disposición incondicional de apoyo a las familias del municipio. Para Noticieros Expresa TV, informó Priscila Razo. Pues ahí esto que se llevó a cabo en Jaral del Progreso. Saludo, por supuesto, muy fuerte a todos mis amigos allá en Jaral. Ahí les encargamos unos rollitos de guayaba para acá, para la producción. Ahora se crean un fuerte abrazo a todos mis amigos allá en Jaral. Y de Jaral, vámonos más hacia el sur del estado, específicamente al pueblo mágico de Salvatierra, porque ahí las autoridades de este municipio realizaron la entrega de apoyos sociales para beneficio de las familias, tanto de su salud como de su economía. Nos da el detalle mi compañera Berenice Maldonado.
El gobierno de Salvatierra, en conjunto con el DIF municipal, continúa con la entrega de apoyos sociales a madres de familia y niños para su beneficio a la salud y la economía. Además, a través del programa de salud visual impulsado por el DIF a nivel nacional, estatal y municipal, se ha logrado que 125 niños de entre 5 a 15 años de edad de diferentes colonias y comunidades obtengan una valoración oftalmológica, siendo favorecidos 72 niños con lentes. Asimismo, se benefició al grupo del programa Red Móvil de la comunidad de El Ranchito de San José del Carmen, con un paquete de aves ponedoras, nidos, tela, gallinero, alimento y bebederos, buscando potencializarse con los productos que obtengan. Mientras que el presidente municipal, Germán Cervantes Vega, realizó la segunda entrega de pañales de primera etapa, material para la construcción, medidor de temperatura corporal, útiles escolares, medicamentos, pelotas de béisbol, entre otros artículos. Buscando una mejor calidad de vida para las familias de bajos recursos, se han entregado materiales ortopédicos como sillas de ruedas, bastones, medicamentos y despensas, por lo que el alcalde reafirmó su compromiso de seguir trabajando para la regeneración del tejido social. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Saludos allá también a mis compañeros y amigos en Salvatierra. Leo sus mensajes porque tengo que hacer la última pausa de esta noche. Me dicen por acá, disculpe, ¿me puede pasar la información para la vacuna de mañana para los niños de 5 años? Ya le acabo de pasar ahí la información a su WhatsApp para que lo tenga presente en qué CAICES se estará aplicando esta vacuna. Por acá me dicen, el problema de las rejas obedece a que la autoridad dejó de combatir el delito y la inseguridad. Esto ha traído efectos colaterales como problemas de tránsito y vialidad, movilidad y detrimento de la imagen y el desarrollo urbano de manera armónica. Pero lo peor es que los funcionarios de primer nivel, así como los regidores, no son capaces de establecer la coordinación entre las áreas para atender los problemas de manera integral. Siempre dicen eso le toca a tal o cual área y nadie asume la responsabilidad. Gracias por el mensaje. Otro más dice, buenas noches, solo para reportar que en la colonia residencial Tecnológico se están robando los medidores de luz, principalmente en la calle Seiso Furuya. Gracias. Bueno, con todo gusto lo canalizamos al respecto a las autoridades. Por acá, buenas noches, disculpe, ¿hasta qué hora las estarán aplicando? Porque hoy fui a las 6 y me dijeron que solo vacunaron hasta las 3 y que mañana sería el mismo horario. Gracias, licenciado Víctor, en el CAICES de Jiménez. Bueno, si ya le dijeron que es hasta las 3 de la tarde, será desde las 8 hasta las 3 de la tarde, ahí en el CAICES de Jiménez. Gerardo Vera dice, gracias por su fina atención y comentar mis mensajes. Hay muchos más y de muchas cosas que se pueden decir, pero sé que ustedes también tienen una línea. Échale muchas ganas, licenciado Víctor, de verdad un abrazote para usted y toda la gran familia de Expresa TV. Gracias, Gerardo Vera. Aquí la única línea es ser imparciales, es ser hablar con la verdad y llevarle la información de manera oportuna. Gracias Gerardo por el mensaje. Otro más dice, buenas noches, licenciado Víctor, un reporte me dice aquí en qué calle vive mi papá, es de la tercera edad y dejan basura junto a su casa a 2 metros, es muy feo el olor y le llega olor fétido y la basura dura hasta 2 días, ya que a veces no pasa la basura. Me da aquí el nombre y la dirección de donde ocurre. ¿Qué pueden hacer? Ayuda, por favor, se la ha dicho a las personas que pero son bien groseras y no hacen caso, y mi papá está delicado de salud, ahí la dejan afuera casi de su casa. ¿Qué podemos hacer? Por favor, necesitamos saber a dónde dirigirnos. Muchas gracias. Esto en la colonia Emiliano Zapata. Bueno, con la dirección de Medio Ambiente pueden acudir, señalar, que verifiquen en qué horario están estas personas dejando la basura para que les apliquen la multa correspondiente. Hola, Víctor, buenas noches. Solo para informar que no es posible que por un accidente en los zapaseos duremos más de 3 horas a vuelta de rueda y no había ni tránsitos ni alguien que controlara el tráfico. Por motivo de trabajo tuve que ir a Querétaro y pasé como las 2:30 y ya estaba el accidente, pero nunca imaginé que no podríamos pasar de regreso. Es un verdadero caos y cada que quisiera su trabajo fuéramos otro país. Bueno, con todo gusto, no tengo el reporte. Creo, si mal no recuerdo, habían por ahí reportado de que se había volcado una tolvanera. No sé si estoy en lo correcto, una tolva, déjeme revisarlo, y no sabía que había durado tanto tiempo. Saludos a todos los del Grupo Expresa, felices, feligreses, San Judas Tadeo, por favor moderen la pirotecnia, me dice por acá mi tocayo Víctor Manuel. Gracias, tocayo. Son las 9:51, tengo que hacer la última pausa de esta noche, acompáñeme porque todavía hay más información. ¿Quieres saber cuántos detenidos llevan hasta este momento
allá en el Festival Internacional Cervantino, desde que inició al corte del día de hoy. Se va a sorprender, le tengo el dato, se lo cuento volviendo de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Entramos a la recta final de este espacio informativo. Mire, son las 9:58, me quedan un par de minutos, tiempo suficiente para llevarle la información que resta de esta noche para que quede bien informado y usted se vaya a dormir tranquilamente. Y vámonos hasta la capital del estado, porque tal y como se lo platiqué antes de la pausa, ya tenemos el dato de cuántos detenidos lleva la Policía Municipal de la capital en estas dos semanas de Festival Internacional Cervantino. Sí, estos detenidos que agarran, pues, por faltas al bando de buen gobierno de la capital. ¿Cuántos cree que sean? ¿Uno, dos, tres, cien? Bueno, el dato exacto nos lo da mi compañero Osvaldo García. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en los primeros 12 días que han transcurrido del Festival Internacional Cervantino, 263 personas han sido detenidas por diversas causas y faltas al reglamento de policía y buen gobierno. Samuel Ugalde García, titular de esta instancia municipal, dio a conocer que la mayor parte de los arrestos fueron por causas relacionadas con riñas en la vía pública, escandalizar, insultos a la autoridad, así como por el consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos. También se detuvieron a personas por realizar bromas indecorosas, manejar autos en estado de ebriedad, aunque en menor medida, y fue la semana anterior, especialmente los días viernes, sábado y domingo, cuando se arrestaron a 163 personas. Ugalde García señaló que el número de detenidos hasta la fecha es inferior al registrado en el mismo periodo del año 2021, cuando se arrestaron 347 personas, lo que implica una baja del más del 30% en las detenciones. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta la fecha, la ciudad ha sido visitada por unas 270 mil personas que han llegado de diversos estados del país y ciudades del estado para presenciar los diversos actos y eventos que forman parte de la programación de la Fiesta del Espíritu. Recordó que en el operativo de seguridad con motivo del Festival Internacional Cervantino participan 450 elementos de seguridad de instancias municipales que se suman a otros 1,000, tanto de instancias federales como estatales de seguridad, para brindar atención a los miles de visitantes que han llegado hasta ahora. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Más de 200 detenidos, jóvenes, pórtense bien. Bueno, jóvenes y adultos en general. Ya escuchó usted por qué conceptos fueron detenidos, por qué conceptos fueron multados y puestos en barandilla. Un ratito en lo que pagaban las horas o en lo que pagaban la multa por esas faltas al reglamento de buen gobierno, al bando de buen gobierno allá en la capital del estado. La última y nos vamos, y esto también es en la capital, pero en el Congreso local. ¿Se acuerda que le había platicado que estaba bajo discusión de los diputados locales esta posible ley para poder financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas aquí en el estado de Guanajuato? Pues hay buenas noticias, sobre todo para los emprendedores, para los empresarios que estaban buscando este apoyo por parte de las autoridades. Ya es ley en el estado de Guanajuato. El Pleno del Congreso del Estado aprobó la ley para fomentar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado de Guanajuato. El diputado Miguel Ángel Salimalé, quien formuló la iniciativa de ley y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, en donde se llevó a cabo el estudio y análisis, explicó que con la norma se busca consolidar el progreso social. Para el legislador, este nuevo marco legal representa la verdadera solución a las exigencias y necesidades para acceder al financiamiento público a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre los objetivos de la nueva normatividad, destacó los que se refieren a mejorar la estructura de Fondos Guanajuato, al ampliar el alcance de sus programas y la oferta de financiamiento a personas físicas o morales. Precisó que al lograrse estos cambios legales, la citada institución va a poder potenciar hasta 17 veces más a las actuales el recurso que el gobierno del estado invierte y ofrece en créditos, gracias a la vinculación que tendrá con la banca de desarrollo. La ley para fomentar el acceso al financiamiento de las MIPIMES explicó que está enfocada en el crédito a las microempresas, al financiamiento a pequeños y medianos negocios y la promoción de políticas públicas que erradiquen las diferencias de género en la asignación.
Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. 10 de la noche con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Hasta aquí con las noticias de esta noche. Lo espero el día de mañana. Sí, ya noche de viernes. Lo espero con toda la información que comience a generarse. A partir de este momento, usted esté informado. Muchas gracias a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Hasta mañana.